The Quechua people of Sarayaku have lived a peaceful life in the Ecuadorian Amazon for decades. The forest people live a simple life based on hunting and fishing. They have chosen to live in balance with the jungle and the nature that surround them. Aquí tenemos, ¿qué ves tú? ¿Qué estás viendo aquí? Árboles, plantas medicinales, plantas maderables, tenemos hojas para hacer nuestra casa típica. Tenemos ríos, ríos vírgenes que hay adentro y lagunas que nunca hemos visto. Son lagunas sagradas y montañas sagradas. The Quechua people seem to live a life of tranquility and in peace with their sacred forest. But a dark curse looms over Sarayaku. There is oil in the forest and two multinational oil companies would very much like to get their hands on it. The people of Sarayaku are fighting to keep giants ConocoPhillips and Eni Agip out of their sacred jungle. Bueno, las petroleras es la máxima expresión de la globalización y del mundo industrializado, que no tiene una responsabilidad ambiental ni social y peormente en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros sabemos de que las petroleras han destruido la vida en sí, por ejemplo, en la Amazonía Norte. Son más de 30 años de explotación petrolera que no ha beneficiado para nada al país. Más bien ha sido un recurso que ha generado corrupción, violencia, pobreza, destrucción del medio ambiente, violación de derechos humanos. Both oil companies have tried to begin exploration and drilling on the sacred lands of the Sarayaku community. But both times the forest people managed to stop them. A few years ago, the Quechua kidnapped 10 oil workers and held them for several days while they taught them the reasons why they were not wanted in the forest. Yo pienso que no, nunca vamos a permitir que entre los petroleros acá a la comunidad de Sarayaku, que tenemos 135.000 hectáreas que nunca van a ingresar ni maderables ni petróleos acá. Vamos a luchar duro, vamos a parar duro aquí, firmes los jóvenes. Petroleras, nosotros estamos luchando aquí en Sarayaku para vivir sano, sin ninguna contaminación de los petroleros. Vivimos ríos sanos, riachuelos sanos, selvas vírgenes, montañas vírgenes y aire sin contaminación. Por eso hemos luchando nosotros para vivir sano y libre. The forest people of Sarayaku claim they are not only fighting the oil companies for their own benefit, but they want to leave the oil in the ground as a gift to a world facing climate change. El cambio climático ya se siente aquí. Por ejemplo, ahora hay mucho más calor que antes. Las lluvias son un poco más fuertes también. Afecta seriamente, por ejemplo, al ciclo reproductivo de las plantas. Hay plantas que, en febrero se daba una planta o se producía, empieza a cambiar ahora. Entonces, estamos sintiendo eso. Nuestros viejos han dicho de que antes no era así. Entonces, estamos viviendo un efecto invernadero ya. The people of Sarayaku are ready for the next time the oil companies will try to get their hands on the oil on their ancestral land. As oil reserves are dwindling, they might not have to wait for long.